Ya Estamos por aquí de nuevo una semana más con el programa, con el jaleo de esta semana. Este programa flamenco de nuestra comunidad de Onda Cádiz que tanto nos gusta. Y la verdad es que estamos encantados porque son tantas las noticias, tantas las cosas que tenemos que contaros. Porque son tantos los proyectos, los espectáculos, las, las iniciativas que están teniendo eh, lugar estos días de diciembre en todo el panorama nacional y, en concreto, también en nuestra querida eh, provincia de Cádiz, eh, que bueno, ojalá tuviésemos tiempo para nombrar, para detenernos y para poder mostraros, pero bueno, por razones evidentes es imposible. Pero sí, sí, algunas de ellas sí que las vamos a repasar y os las vamos a contar y nos vamos a detener. Eh, aún resuenan los ecos de, de la compañera de, de la semana pasada, de Quina Méndez, en este bellísimo espacio de la sala de las columnas del baluarte de la Candelaria, de Cádiz, y, y, y ya, ya, ya pasó la semana, ya estamos aquí de nuevo. Y felices, felices de poder contarlo y de poder así transmitirlo como lo estamos haciendo. Hoy nos vamos a trasladar a la comarca del campo de Gibraltar. En concreto vamos a hablar de la ciudad de, de Algeciras y la verdad es que yo... Mmm, Necesito detener un poco los tiempos porque yo nombro eh, al campo de Gibraltar y, a, y a Algeciras y se me estremece un poco la piel porque hace nada, hace solo unas horas, pocos días, que hemos sabido de, de la pérdida de nuestro querido José Lérida Cortés, el pañero, el padre de nuestros queridos José y Perico, pañero, una persona entrañable a la que muchísima gente me costa quería y nos ha, nos ha dejado muy a nuestro pesar. Así que queremos desde aquí, desde nuestra y vuestra casa, desde Honda Cádiz, mandar un abrazo sincero y profundo a la familia Pañero y transmitirle nuestro más sincero pésame desde aquí. Y sin desconectar bruscamente de este momento de, de respeto que acabamos de crear. Vamos a presentaros al primer entrevistado de hoy, que es ni nada más y nada menos que nuestro querido Carlos Vargas, que es el actual presidente de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Claro. ¿Qué tal, primo Carlos? Buenas noches, primo. Ante todo, bueno, gracias por este ratito que, que nos permite estar aquí contigo y, y bueno, con todos los, los aficionados y la gente que les gusta nuestro arte. Y unirme a lo que acabas de decir de, de tío José Pañero, porque bueno, nos deja, nos dejó hace un par de días y, y la verdad es que el pesar en Algeciras, en la ciudad de Algeciras y en el campo de Gibraltar ha sido grande, pero también es verdad que igual que las personas nos dejan, pues en el caso de él nos deja un legado mm. enorme, un legado enorme e inconmensurable que con el tiempo pues sabremos apreciar aún más. Así que bueno... Yo te agradezco este momento que le has dedicado a él y, mm. y nada, podemos hablar de, de lo que tú quieras. Muchas gracias, primo Carlos. Además, me consta que has hecho un esfuerzo grande para poder estar aquí hoy con nosotros y también te lo, te lo quiero agradecer públicamente, no solo en persona como ya he hecho, sino públicamente. Bueno, no te preocupes, para eso estamos. Bueno, muchas gracias, primo. Eh, estamos sumergidos completamente en el panorama navideño, estamos ya justo a mitad del mes. Eh, ...muy cerquita ya de los días... ...señalaitos, ¿no?... De, ...el día de Pascua, del 24, del 25... ...mucho más cerca que el día de fin de año... ...y yo quería preguntarte, primo... Eh, ...¿cómo pasa un gitano del siglo XXI... ...esos días que dirías, Raimundo Amador... ...esos días señalaitos, ¿no?... ...esos días tan especiales, tan íntimos... ...¿cómo te gusta, cómo te gusta pasarlos? Pues mira... Eh, ...la verdad es que estos días... Son señalados, como tú dices, como bien decía la canción de Raimundo, <laughs> los días señaladitos. Eh, si te soy sincero, es distinto a cómo se vivía antes. Yeah. Todo ha vivido una evolución, el mundo ha vivido una evolución, que para mí, en el caso del flamenco, es una involución. Mm. Eh, pero obviamente las casas son las que tienen la magia para poder vivir este tipo de, de situaciones. Eh, la Navidad es algo entrañable porque es que desde que empieza el mes de diciembre pues siempre ocurre algo en la casa de los flamencos y bueno, y de los no flamencos también, pero como en este caso estamos hablando de nuestro arte y, y es una simbiosis entre alegría porque de enseñar a los más pequeños de que son días de disfrute pero también de cierta tristeza, porque siempre nos acordamos de los que ya no están. Mm. Y eso es muy común entre las familias flamencas. Entonces, mm, eh, es como vivir una situación un poco, sentimientos encontrados. Yeah. Pero a la larga, eh, es un brote de arte, de arte espontáneo, mm. que esa es la parte cultural que no se puede perder, ni se va a perder nunca, porque que mientras que haya un gitano en cualquier esquina del mundo eso va a seguir existiendo. Entonces, claro. eso es lo bonito, cuando tú vas a una casa, tomas algo, empiezas a hablar de cante, eh, ya se arranca uno un poquito por aquí, el otro va haciendo unas letritas, eh, los más antiguos se acuerdan de letras de, de hace 40, 50 años, que quizás sí. los jóvenes no conocen, sí. y entonces se va formando ese ambiente y esa magia de la que yo te hablo, sí. y de la cual, pues, eh, es significativa. Claro. En nuestro arte. Claro. Es decir, todo el tiempo tratando de honrar la memoria y el pasado. Pero tratando de estar bien situados en el presente... y disfrutando pues de, de todo lo que el arte y la vida nos regala... día a día, ¿verdad? Claro, sí. así es, porque mira, eh, bueno, aparte de las casas, obviamente tú vienes de un lugar, de Eres de la Frontera, donde el símbolo de la Zambomba pues es un estandarte. De hecho, este programa que se está haciendo en el cual tú has estado y has estado en nuestro campo de Gibraltar hace escasos días, eh, es una iniciativa enorme para poder llevar esas vivencias de alguna manera a varios sitios, a, a puntos claves de la provincia de Cádiz y poder enseñar un poco cómo se vive la Navidad. Mm. Ahí en el campo de Gibraltar, pues es parecido, pero con la diferencia de que en 20 kilómetros a la redonda... Hay varios pueblos y hay varios municipios, y cada uno tiene su idiosincrasia. Aunque estemos uno muy cerca del otro, no somos iguales. Lo yeah. que pasa es que estamos muy unidos porque, mm -hmm. bueno, nos gusta vernos unos con otros. Cuando hay algo en la línea, pues nosotros vamos, o en San Roque, o ellos vienen. Pero cada sitio tiene una particularidad, y, y quizás, bueno, Jerez igual. Porque Jerez tiene a Santiago y a San Miguel, donde, aunque confluyen en la misma ciudad, obviamente es muy distinto un barrio de otro y las formas de vivir el flamenco son distintas, sí. aunque después todo el mundo se entremezcla. Mm, mm. Primo, y más allá de esa comunicación interna, de esa intercomunicación dentro de la comarca del Campo de Gibraltar, eh, más allá de esa comunicación, ¿cómo se siente esta comarca con respecto de las demás? Es decir,. ¿Está bien integrada o por eso de que está allá abajito está un poco desplazada? ¿Tú podrías des hacer un poco de portavoz de cómo se siente el ciudadano o la ciudadana del campo de Gibraltar con respecto del resto de comarcas? ¿Ese tema logístico de comunicaciones afecta de alguna manera? ¿Estáis un poco desubicados ¿O, o, o estáis bien integrados y la comunicación es fluida y bonita con el resto de comarcas? Pues mira, existe de las dos partes. A nivel cultural eh, no hay problema, es decir, eh, hay un está muy sano el flamenco eh, en el campo de Gibraltar porque, bueno, a las pruebas me remito que tenemos artistas de la talla de, de los Canela, de los Pañeros, en la línea tenemos a Moreno, a Morenito, al Purili, en San Roque tenemos también a Peralta, en los barrios tenemos otros tantos, eh, incluso en Jimena, en fin, por esa parte sí, pero... Es verdad que a nivel turístico, para que el turista que no está cercano pueda acceder y llegar allí, sí es un lastre el no tener unas comunicaciones, que no lleguen los trenes, que no lleguen, en fin, que la comunicación pueda ser solo a través de los coches. ¿Por qué? Porque, claro, hay mucho que ofrecer y mucho que ver. Fíjate que, bueno, Algeciras es la cuna de, de Paco de Lucía, que palabras mayores. Y sin embargo, eh, el impacto turístico que tendría que haber es menor de lo esperado. Aunque se han hecho muchas cosas dentro de la ciudad y se han preocupado por, entre todos, cada uno poniendo nuestro granito de arena, desde la administración, las peñas, etcétera, eh, incluso los artistas, en realzar eso. Pero si a nivel nacional tú no creas un conducto y un viaducto para que la gente llegue, ...pues obviamente la gente se desvía a otros sitios... Mm. ...en este caso Jerez y Cádiz... ...pues sí tienen una comunicación... ...bastante más fluida... ...Sevilla obviamente... Mm. ...donde la persona puede llegar... ...encontrar un reclamo turístico con el flamenco... ...y poder quedarse allí... ¿entiendes? ...entonces ahí sí estamos luchando... ...desde hace mucho tiempo... ...para que cambien las tornas... ...y, y bueno, poco a poco se está consiguiendo... ...pero va muy despacio... ...va muy despacio... Eh, primo Carlos... Eh... A pesar de los pesares y de todo lo que estamos diciendo, de todas estas complicaciones, estas conexiones logísticas, fundamentalmente, ¿no? Y a pesar de que el turismo parece que no termina, de, de encontrar la forma de conectarse bien con la zona, los dos sabemos y mucha gente sabe, que hay personas, eh, ya sean artistas, agentes culturales, programadores, eh, incluso gente aficionada nomás y peñistas, que están haciendo un trabajo muy necesario muy importante para que, insisto, a pesar de los pesares, el campo de Gibraltar también sea un lugar de culto, sea cuna, motor cultural y flamenco. Tú me ayudarías a hacer un pequeño homenaje verbal, aunque sea así pasajero, y nombrar a algunas personas que, pues eso, que se merezcan ser nombradas, precisamente por ese trabajo tan importante que estén haciendo. Yo, si tú me permites, me gustaría preguntarte por una persona de la que creo que puedes decirnos algunas cositas, que tú tienes mucho carrete y muchas experiencias, que se llama un señor que se llama Pepe Vargas. ¿Este señor qué que, que pasa? Que, que consideras tú que ha hecho y que está haciendo por el campo de Gibraltar? Bueno, eso para mí son palabras mayores porque obviamente me he criado con él, <risa> <risa> es mi padre. Y, y si yo tengo ese amor al flamenco como lo profesora y me dedico a esto, es precisamente pues, pues por él. Yo he mamado las peñas desde que tenía prácticamente uso de razón. Eh, el trabajo ha sido inconmensurable porque yo no recuerdo día de que él no haya estado preocupado yendo a las peñas, cayendo un diluvio, preocupado por los artistas. Eh, intentando ayudar, porque a la larga el trabajo de las personas que están en las peñas son trabajos altruistas. Yeah. Es un trabajo altruista, es un trabajo sacrificado, pero es muy bonito, porque te rozas con muchas personas que están en la misma situación tuya y, y, y en esas penas, en esas penurias y en ese intentar sacar adelante la cultura, pues se crean unos lazos de amistad muy fuertes. Yeah. ¿Me entiendes? Y entrañables. Entonces, yo lo admiro. Por eso, aparte, no porque sea mi padre, sino por el trabajo que la ha hecho junto con muchas más personas como Luis Soler, que Luis Soler es... Estamos nombrando. Vamos, Empezamos a nombrar a otra persona. Luis Soler, que es un estandarte, ha estado sí. Antonio Rubio. Eh, fíjate, el testigo de Luis Soler pasa a Ramón Soler. Que, que bueno que entre ellos dos han hecho una obra extensa y un estudio sobre todo lo que ha hecho Mairena y muchas más cosas que te podría decir hasta evaristo Heredia en la línea está Enrique Morales su hermano David que no lo nombré antes como artista que es un gran embajador de todo el flamenco del Campo Gibraltar eh, en San Roque están los Macías eh, bueno Alejandro Canela de San Roque como cantador ha sido entonces mmm, y todo eso ha creado entre todos nosotros una unión que solo con mirarnos desde lejos pues ya estamos contentos de vernos. Pero detrás de todo eso pues ha habido un trabajo muy duro, muy duro. Fíjate que, bueno, este, esta, esta soledad que quizás podía tener el campo de Gibraltar antes, ahora la tiene Ceuta. Porque con el reordenamiento político que hubo, pues Ceuta se ha quedado aislado. Mm. Y precisamente hablaba yo con el presidente de, de allí, de, de la Peña de Ceuta, y me decía: Nos tenéis que echar un cable. El domingo que viene, vamos a hacer la zambomba allí. Claro, y ellos, ellos necesitan de que se les ayude, porque han quedado como relegados allí. Yeah. Y ellos lo que están intentando es a duras penas re, reflotar la Peña y necesitan de nuestra ayuda. Que por eso ahora, en la siguiente reunión que haya en la Federación de Peñas pues vamos a abordar este tema para ver si pueden entrar dentro de todos los circuitos claro. que nosotros hagamos y rescatarlos, porque, oye, allá ha estado Agujeta, allá ha estado Mairena, allá han estado los grandes, mm. y se han vivido noches mmm, famosas, que están grabadas. Entonces, eso no, no, no se puede dejar morir. Eso no puede caer en saco roto. Pues aquí vaya nuestro agradecimiento a todas estas personas maravillosas, todos esos recursos humanos que han hecho posible pues ese reflote esa revalorización permanente de nuestro patrimonio y de nuestros modos de ser y estar en el mundo, ¿no? eh, Primo Carlos, 50 años, 51 de la sociedad, hace ya cuando fue en el año 20 que se celebraron 50 años de andadura, años. casi nada, casi nada, 50 años. Yo tengo esa edad. Ajá. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Pero yo estoy pensando en los Sesnícalos, que es la peña decana de la provincia, que es del 69, si no estoy equivocado. Fíjate, el 70. Es decir, al final no se trata de cuál empezó antes, cuál después, cuál es la decana o cuál no. Al final es la provincia. Si es que aquí es donde está el menjunje, el caldo de cultivo. Si es que es, es, es nuestra filosofía de vida. Es nuestra, nuestra forma de transitar la vida. ¿no? Si es que el flamenco es algo. Yo, a mí me gusta decir que en la provincia de Cádiz el flamenco es algo tan propio que hasta antes de que se le llamara flamenco, antes de que se consolidara o comenzara a consolidarse allá por la mitad del siglo XIX como género musical también, ¿no? Además de género antropológico o social, ya ya había ya ya, ya el flamenco ya estaba, ¿no? claro, claro, claro que estaba. Claro que estaba. Ahora que te refieres, por ejemplo, a las peñas los 50 años tenemos 51 años, lo que pasa es que con este tema de la pandemia, pues parece que hubiera pasado por debajo de la mesa ese año, parece que no hubiéramos existido y nada, nada más lejos de la realidad porque mm. el trabajo ha seguido. Claro. Son 50 años, de hecho los Cernica los tienen un poco más de vida que nosotros, nosotros siempre en broma nos decimos, pero <laughs> la peña nuestra es más vieja, lo que pasa es que vosotros la inscribisteis antes ah, amigo, amigo. Con, con Antonio, Antonio Benítez, mano salva. No, no que vamos que con él nos une una amistad extraordinaria hemos ¿Qué? vivido muchas cosas de hecho nosotros aparte de la palma de plata tenemos la distinción flamenca que es el galardón más importante que tenemos y él es uno de los poseedores ¿Sí? de este de este galardón porque por su defensa ultranza de, del flamenco Esperamos, en 50 años ocurren muchas cosas. En 50 años nosotros hemos tenido altos, bajos, hemos tenido... nos hemos quedado sin sede, hemos tenido sede, hemos tenido 500 socios. Ahora mismo estamos un poco así porque después de la pandemia obviamente las cosas han bajado mucho, pero estamos otra vez empezando a subir. Y, pero lo fundamental es que el camino nos ha perdido. Es decir, cuando nosotros creamos o los que crearon la peña y los que hemos seguido el testigo... Dijimos que cuál es nuestro objetivo, salvaguardar el cante puro, la pureza del cante. A veces me dicen a mí, bueno, pero es que vosotros estáis en contra. No, nosotros no estamos en contra de nada ni de nadie. Primero porque ser artista es muy difícil y todo lo que se sube a un escenario hay que respetarlo porque detrás de esto hay muchas horas de trabajo. Pero lo que sí nosotros, nuestro objetivo es salvaguardar el cante puro, el baile, el toque, y entonces intentamos re... Mm, recapitular de alguna manera para intentar enganchar a la gente joven de alguna manera que entren y entiendan de que la raíz de esa cultura está ahí. ¿Me entiendes? Mm. Simplemente eso. Entonces no, no nos gusta caer en guerras de decir, bueno, este está mejor o peor. Obviamente hay conversaciones que tú, y como buena aquí en Andalucía, que, que hay mucho aje cuando la gente habla y y a veces nombran a algunos y dicen no, ese es Paco de Remolacha, el otro para no sé cuánto, mm. pero realmente ya te digo el, el objetivo de las peñas señeras como la nuestra, como algunas de Jerez como aquí en Cádiz del Mellizo, etcétera que hay muchas, es eso, salvaguardar todo ese legado que nos dejaron pues esas personas y esos mm. flamencos, cuando digo flamencos gitanos y no gitanos aunque pienso de que un gran porcentaje de la culpa de que todo esto ocurra la tiene el gitano andaluz. Mm. Eh, primo, vamos a rescatar la conversación que hemos tenido fuera de las cámaras hace unos minutos. Hablábamos de una preocupación de base que parece que hay en el tejido peñístico, más o menos en general, ¿no? Hay una preocupación generalizada respecto de respecto de, del público, de la audiencia y de las generaciones que vienen. Y es que eh, las peñas flamencas, además de preservar, conservar y proteger ese patrimonio más, digamos, rancio, clásico, más original, primigenio, de, del cante, del baile y del toque, también debería amparar o absorber ese objetivo de formar, ¿no? Era la palabra que tú utilizabas. Dale un poco de continuación a esto que estoy diciendo yo, porque me gustaron mucho las palabras que utilizaste, ¿no? Hombre, lo que estábamos hablando antes. Eh... Hay un dato importante, los artistas, tanto en la guitarra como en el baile, como en el cante, se han ido regenerando. Vamos, la prueba están en personas como tú, en muchos artistas jóvenes que hay ahora. Esa parte se ha ido regenerando, mal que bien se ha ido regenerando, pero el aficionado le está costando más de coger ese tren. Es decir, ¿por qué las peñas están llenas de personas de cierta edad avanzada? Pues porque... Esas personas consideraban a la peña como un modo de vida donde había que acudir. Pero esa llamada social que había, pues los hacían ser entendidos, porque a la larga tú vas entendiendo cuando tú tienes la vivencia. Al final tú te empapas de lo que está ocurriendo y tú tienes la vivencia. ¿Qué ocurre ahora? Que la gente joven, más joven, le está costando asistir a las peñas. Lo ven algo arcaico, lo ven algo antiguo. Entonces nosotros estamos preocupados por eso y estamos intentando de alguna manera, sin perder la, la base y la raíz, intentar un, un nuevo reclamo para que esta juventud llegue a las peñas. Mm. Entienda de que cuando tú vives y estás es como vas a aprender, porque tú a lo mejor puedes tener mil mil cosas, mucha información en las redes, en el YouTube. Pero si tú no lo vives, no es lo mismo ver agujetas en el mm. YouTube que verlo en los claustros de Santo Domingo, como mm. lo he visto yo, y hacerte todo el cuerpo así y, sí. y partirte en cuatro. No es lo mismo. Ya, la importancia de esa, vive, de esa vivencia, de esa experimentación tan visceral, tan carnal, tan directa que te ofrece una peña flamenca, es importantísima, la, digamos, ese aprendizaje a través mmm, eso de lo que acabo de decir, de la experimentación. ¿no? Es, esa cercanía y esa autenticidad que ofrece una peña, ni la ofrecen ni la ofrecerán nunca otro tipo de espacios. Así que, primo. Os animo a vosotros como entidad y en general al tejido asociativo a que os hagáis también cargo de ese objetivo que también tú señalas, que es súper importante para el futuro del flamenco y para el futuro de las peñas flamencas que son indispensables, son fundamentales. Eh, primo, enhorabuena por esos 50, 51 años de andadura, que sean muchos más, por favor, y que todos y todas lo veamos. Enhorabuena por esa palma de plata. Eh, también he sabido de, de ese... De esa celebración ha querido sumarse eh, Mairena del Alcor, también a esa, a esa celebración de ese 50 aniversario. Son cositas que quería comentar que creo que son importantes. ¿no? Eh, a modo de cierre, primo, vamos a compartir con la audiencia para que los neófitos del flamenco puedan confirmar que van por, por buen camino y para que quienes se están iniciando, ojalá a través de Jaleo, de nuestro programa, y a través de, la, de las vías que sean, mmm, vamos a, a sugerir tres, cuatro nombres, o bien del pasado remoto, o bien del pasado reciente, o bien de la actualidad, de cantadores, cantadoras del campo de Gibraltar, para que se arrimen y conozcan el paño Nunca Mejor De hecho. Y ya con, con esta sugerencia, acabamos con el bloque. Bueno, pues nada, a yo ver. te agradezco el rato que hemos echado. Eh, para mí es un eres. placer y un honor estar aquí, eh, conmigo y con nosotros tanto de la Grecira como el Campo de Gibraltar podéis contar para lo que sea, para lo que queráis. Eh, todo, todo es bienvenido y todo lo que tenga que ver con esta cultura, así que por esa parte muchas gracias. Gracias a ti primero. Eh, y bueno, te podría nombrar mucha gente, pero se me viene a la cabeza. Eh, Primero porque ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero te nombraría al padre de Perico, José el Pañero, porque sin ser un artista profesional ha sido artista de artista. A él han venido a buscarlo desde todas partes, sobre todo de Jerez. Iban a buscarlo porque el arte y su forma tan peculiar de cante y de baile eran únicas. Te podría nombrar a Canela de San Roque, te podría nombrar a Aquino Román, un guitarrista de la línea que interpretaba los silencios como nadie. O sea, eso es muy difícil de entender. De hecho, él es era concuñado de, de Camarón, uh -huh. está casado con, con una hermana de la Chispa. Bueno, que en gloria esté, que ya no está con nosotros, pero ha dejado un legado muy fuerte. Te podría hablar de, de, de la Angolia en Algeciras, te podría hablar, mmm, no sé, hay más, hay más, pero me has dicho cuatro, tres o cuatro. Sí. Así que... Vale, más bueno. o menos... Tomamos nota. Obviamente Canela es un estandarte. Y de los niños nuevos, pues está Purili, está José que acaba de ganar el Yunque, nuestro primo José Canela, y, y bueno, los pañeros, madrele. Eh, y en fin, podrías decir a, hasta gente, mañana diciéndolo más. Hay mucha gente. Luis pues... de Mateo, que no se me ah, olvide, ah, ah, que ah. tiene un metal precioso. Ah. Estupendo, estupendo. Bueno, ahí quedan, ahí queda esa batería de nombres, de personas maravillosas. Muchas gracias, primo Carlos. Me quedo con ganas de preguntarte un montón de cosas más que tengo aquí en el tintero dando botes, pero claro, no tenemos tiempo. No, no tenemos te tiempo y tenemos que continuar. Tenemos que continuar dando una pequeña pausa de nada, solo unos minutos, y ya estamos de vuelta. Si yo digo, toma castaña, a priori puede sonar a muchas cosas, que estamos en Cádiz y esto puede sonar a muchas cosas. Yo simplemente estaría haciendo, pues eso, haciendo alusión al, al título, al nombre de este programa. Estaría haciendo un jaleo. Que los flamencos y las flamencas lo decimos mucho. ¡Toma castaña! ¿Sí? Ahora, insisto, estando donde estamos en Cádiz capital, cuna del arte, si yo digo toma castaña, habrá mucha gente que automáticamente piense en exquisité, en profesionalidad, en soniquete, en aje, por supuesto en flamenco, en navidad y en teatro falla. Ahora yo digo, y si yo le pregunto a mi Joaquín a ¿qué piensa tú cuando yo digo toma castaña? Pues pienso que llevamos 26 años al pie del cañón que se dice muy pronto. 26, 26 años con este. Madre mía. 54 fallas sería, porque hacemos viernes y sábado. 54 veces que hemos pisado las tablas. Y una vida por un cuarto, un cuarto de siglo prácticamente de una vida que hemos dejado atrás, ¿no? Que ha pasado. Madre mía, eso yo iba a preguntarte ahora. ¿Cuántas ediciones van? Porque he estado ahí bicheando, sí. tirando para atrás y ya perdí la cuenta súper rápido. Este año la 26, pregunto, 26 años. La 26. Eh, consecutivo, porque el año pasado, con el problema de la pandemia, decidimos hacerlo a un 30% de que se permitía, un 25-30 de foros, que eso pff, lo veía tú y te entraba para atrás, ¿no? Pero claro. bueno. Y a las 4 de la tarde, ¿no? Porque a las 6 había toque de queda. Madre mía. Pero no lo dejamos pasar y lo hicimos. Cuidando a vuestra gente. ¿Cómo se dice esto? Fidelizando a vuestro público. Totalmente. La gente que año a año... Porque a, no faltáis, ¿no? no año tras no año. No faltamos y nos falta el público, porque eh, son anécdotas de tantos años. Al salir este año muchas veces nos vamos al Duca, después el sábado, el viernes, todo el mundo va a su casa. El sábado ya los dejo que <laughs> se... Y un. Está. Mira, perdona. Que hemos venido de Zaragoza, perdona, que hemos venido de Valladolid, perdona, que venimos de Valencia. ¿esto ¿cómo es? Dice, es que nos encanta cada año tomar castaña. Entonces tú ves el abanico de personas que le debemos nosotros esa fidelidad y encima esa responsabilidad, esa profesionalidad, que no podíamos dejar de faltar ningún año Qué y bueno. sobre todo el año pasado, que era más importante todavía. Claro, claro que sí, el año más delicado. Más delicado, sobre ahí todo. Ahí es cuando más hay que estar, ¿verdad? Cuando tan importante, lo hemos dicho en tantos sitios y de tantas maneras. La importancia de la cultura, hay que buscar la forma de no cortarla del todo y absolutamente. Claro. Hay que buscar la forma. A que siempre haya un cordoncito ahí que, sí. que esté manando, ¿no? Manando arte y manando nuestra cultura, que no se pierda. Un poquito de oxígeno, tanto para nosotros como artistas, como, como profesionales del arte, como para el público. Y darle un poquito ya, como estábamos el año pasado, que ya estábamos bastante bien jodidos. Sí. Pues por lo menos un poquito de alegría, lo que duró, porque fue una hora y diez, porque empezamos a las cuatro, cinco y cuarto había que cortar, claro. que a las seis había que había estar. Que estar en casa. Y eso, gente de, de por aquí, del barrio, porque no podían venir de ningún lado. Claro, claro. Oye, qué bueno eso, haciendo un pequeño paréntesis y, y volviendo un minuto atrás, qué bueno eso, ¿no? Porque cuando uno juega en casa juega y presenta sus cartas en tu falla, que es tu casa, y tú reconoces las voces de la gente que te jalea, nunca mejor dicho. Sí. Pero esa cosa de que tú sabes que siempre hay un porcentaje interesante de gente que viene a descubriros. Eso también, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? A descubrirnos a descubrir cada año, que es lo que decían, porque las de Valencia di, de, dijeron que vinieron el año... Nosotros ponemos un, un impacto, ¿no? Fue el año antes de la pandemia, el año después de la pandemia y el centro de pandemia que fue el año pasado. El año antes de la pandemia nosotros siempre funcionamos, siempre nos buscamos una alternativa con el grupo. Hicimos lo de los árabes, nos traemos a la orquesta Andalucía de Tajes. Y entonces me decían algunos, ¿no? Decían, es que desde que vimos con los moros, con los árabes en este caso, los moros es, no es despectivo según como tú lo opinas. Claro, de claro. Es como cuando dice el gitano, ¿no? Claro si, que sea, sí. Despectivo según como tú la pronuncias. El, el modo en que se dice. El modo es en que se todo. dice. Entonces yo lo respeto. Son los árabes, pero yo decía, desde que fuimos con los moros, ya nos habéis encandilado. Y el año pasado no pudimos con la pandemia y este año hemos venido. Ahí está Entonces bien. eso te da más energía todavía para seguir trabajando. Y hablando de un fallar que son tres mil personas durante dos días, siendo de Cádiz también, que claro. tiene la. Tiene el punto de que juega a favor, pero juega también muchas veces con el viento en contra. Claro, claro que sí. Cuando Sarta levante en Cádiz, el levante en Cádiz, <laughs> Cádiz tiene WhatsApp. Claro, claro. Que te hace decir cosas que te salen. Exactamente. Pero, o sea, tenemos el público fiel y eso es, es espectacular. Este Qué año bueno. la vivencia ha sido uf, espectacular, vamos. Qué bueno. Y además lo que estamos diciendo, después de venir de un año tan raro, tan, tan pobre en todos, sentidos, en todos los sentidos, ha sido un boom. Joaquín, te digo una cosa, mm, está la cosa distraída otra vez. Otra vez hay que tener mm, cuidadito. No creo que vayamos a alcanzar los mismos niveles de seriedad por esto de la vacuna y tal. Son otros sectores sociales los que parecen que... Pero la alarma ha saltado. La alarma ha saltado y lo que tenemos que darnos cuenta de que de esto no hemos salido todavía, exacto, ¿no? Porque parece exacto. que estamos... Sí, ahí, ja, ajá. Ja, ja, mm. Cuando te toma, como decimos nosotros, en el arco nuestro dos vasos. Claro. Que dos vasos pueden ser dos de cerveza, tampoco sí, te puede... O dos coca-cola. O dos coca-cola. Te fumas tu cigarrito y ya te pone ya... Alegre y muchos que se besos... Y, y ahí te olvida un poco que es necesario sí. olvidarse, pero con la precaución. Siempre tu mascarillita y tu, exacto, consano, exacto. tu distancia. Estamos sabiendo que son sobre todo eh, eventos que se están cancelando y son los que tienen más que ver con lugares de interior, de interior cerrado, donde hay de poca ventilación. Claro. En ese sentido, me dirijo directamente a estos espacios. Queremos aplaudir la, la valentía. De, de dar ese paso atrás una vez están los, los bolos, los actos completamente organizados, cuando hay una conciencia de que no se pueden garantizar y asegurar las condiciones de seguridad. En ese, en ese momento, la persona en cuestión que organiza se da cuenta del riesgo que hay en esa apuesta empresarial. Y damos un Así que yo de verdad que lo lo agradezco y lo dice y lo decimos. ...profesionales que... que vivimos que, y comemos de eso... ...que nos perjudica que eso pase... Claro. ...pero la salud está antes que todo... ...y de verdad que... Mmm, ...honro vuestra... ...vuestra... ...valentía... ...y lo digo... ...y lo decimos públicamente... Sí, ...porque hombre. de verdad que así... ...es como tiene que ser... ...eh... ...Joaquín tenía yo muchas ganas de... ...de haberte pillado antes... ...porque... ...la cosa es que yo... ...empecé a primeritos de diciembre... ...justo cuando, cuando tenía los dos falla nosotros... El 3 y ...porque 4. estuvisteis el 3 y el 4... ...3 y 4... Y me dio mucha pena porque a mí me gusta muchísimo vuestra onda, vuestra forma de hacer las cosas, la tuya en particular y la del grupo en general. el grupo, ¿no? el grupo, sí. Y, y, y eso, pero bueno, un poco más tarde vamos a hacer referencia, te voy a preguntar algunas cositas del espectáculo, incluso vamos a ver algunas imágenes. Escúchame, eh, como sorpresa, como novedad, siempre andáis siempre, siempre en algo andamos haciendo como algunas... esto que me decías antes de la, de, de, de de los el año de los moros. Eh, Agrupación musical. Los polillas los de cal. Polilla. Yo cuando vi las imágenes que me mandaste me quedé flipando. Vaya despliegue. De locos, 100 músicos eran. 100 músicos, 100. más vosotros que ya sois unos cuartos. Que cuantos. ya nosotros somos los cuartos, porque nosotros somos 8 o 9 músicos aparte de las 11 voces. Eso fue sí. nada, Eso fue que hay que reinventarse siempre, pero siempre. La pureza la tenemos, y la, la tenemos, ¿no? Pero siempre hay que darle al público un poquito de algo diferente. Aunque muchas veces dice dicen la gente, Oye, con Tomás Castañas solo podemos llenar. Pero bueno, ya no es el lleno ni es el egoísmo de que ganemos dinero. Es darle algo al público, claro. algo diferente, ¿no? Como está todo tan saturado que me alegro de que haya tantos grupos y esto es bonito. Yo no lo critico, al revés. Contra más flamenco y más cosas haya, mejor, más variedad hay. Claro. Pues entonces decidimos ver qué posibilidad había este año. Tocamos la parte de Carnaval hace 10 años, que estuvimos con los Juancojones, invitamos no. a los Juancojones. En vez de turrón del duro, en vez del vaso de tubo decían turrón del duro. Ajá. Sacamos también a la del cherry. después también hemos tenido a Javier Ruibal, a Esperanza Fernández, a Chiqueteta, a María, a María Jiménez, siempre llevamos una variedad. Llegamos el año de los árabes, también confusión con otros y este año ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos plantamos sí. en el falla? Pues nada. Pues pensé, digo, como en día había... Ya ha, ha, ha desapareció hace unos meses que falleció un, un tal Larry. El tal no es por despectivo, sino es para que la gente sepa y se ubique. Larry es uno de los mayores creadores que lo he descubierto después de su fallecimiento mm. de banda, o sea, de. de ...de hacer montajes en las bandas musicales... ...de, de, de agrupaciones musicales uh -huh. de Semana Santa... Uh -huh. Está en Huelva, en Sevilla, en Málaga... ...era de los más importantes creadores de... de marchas, de procesiones... Uh -huh. ...y ahora tú lo veías, un tío que tú lo veías rapero... Que, ...que... le gusta la música electrónica... ...y a través de conocer a este hombre... ...me saltó el chip... Alegria. ...y entonces escuché en Santa Cruz... ...en Santa Cruz escuché la banda un día que pasaba por allí... Y terminó haciendo un tema o una marcha por bulería. Cuando yo lo escuché, ese por bulería me hizo el cuerpo así. Y me sentió el piloto y digo, sí, voy a buscar quién es el que manda aquí. Hablé con ellos, se pusieron de acuerdo, son encantadores, desinteresadamente, 100%. Se han currado sus partituras, porque se lanzaron. Nosotros les hemos mandado los arreglos por Diego Magallanes, que es el que nos hace los arreglos a nuestra banda. Le hemos mandado, ellos se lo han currado. Y en el falla como dos, dos días, como dos campeones, desinteresadamente venían de Arco, de, de San Fernando, de Chiclara, porque la banda es muy grande, de Se han pagado sus cosas. Y a Manuel, darle las gracias aquí, porque cosas como esas merecen la pena de que nuestra cultura, nuestra fiesta, sea más grande por gente tan, tan buena de corazón y tan buenos profesionales. Qué bueno, qué bueno. Como son bueno, ellos. Bueno, y hablando de buenos profesionales, dice mucho de ti, Joaquín, que te. Que te compliques la vida en el sentido de qué merece nuestro público, nuestra audiencia. Exactamente. Esa parte que se fideliza y esa parte nueva que viene a descubrirnos. ¿Qué ofrezco? Es lo que tú dices, trascender lo económico, seguro que llenamos, dar ese el, paso. El lleno está, está asegurado porque ya jugamos, como dicen, casi son 26 años. Pero el lleno no ha asegurado para que tú le des muestra al público más de lo mismo. Ya. Ya. Sin perder nunca la pureza, porque como un cante por soleá se puede cantar siete veces la misma letra, pero yeah. algo va a tener después. Hay margen... Eso está clarísimo, por yeah. seguirilla. Yeah. Pero en esto de la Navidad, que sea un poquito más, Abrir un poquito más el abanico. Y entonces, pues, arriesgado fue, muy arriesgado, porque el primer ensayo, cuando teníamos los 98, tú ponte las percus delante y detrás, 10K, dos, el rufante, los bombos, las cornetas, los trompetas, los trom... Uf, pues a la primera, tío. Escúcheme, te digo una cosa. Puede... Te iba a preguntar, yo creo que no pregunto, afirmo. ¿Puede una agrupación musical de Semana Santa ser flamenca? Totalmente, totalmente. ¿Qué? Porque el Larry, este amigo nuestro de Cádiz, tan profesional, tan bueno y tan creador de marchas tan importantes, era muy flamenco haciendo las marchas. Qué bueno. Tiene una marcha muy, muy flamenca. Nuestro amigo Paco Lola, que nos ha llevado a tomar, ¿eh? que... El, el guionista de Los Morancos y el del grupo Albaca de Sevillana, y es uno de los creadores de una marcha tan bonita como Callejuela de Laos. Más flamenca que esa marcha sí. de Callejuela de Laos. Yeah. Pues ahí tiene, y la, la unión fue con el Toma Castaña perfecta y sonó flamenquísima. Es que al final, Joaquín, es, es el carnaval, que también puede igual, ser un flamenco. ¿no? Igual, igual. Es el carnaval, la Semana Santa. Eh, el propio género nuestro es que al final es la zona es el océano el aire, lo que vivimos, somos nosotros lo que respiramos. no importa lo que hagamos al final todo es flamenco y claro y no hay que di distinguir bueno es que es carnaval es carnaval es que al final somos todos es que esto es nuestra cultura es lo que tú dices tú te vas para allí para la Caleta y escuchas uno haciendo un paso doble de Lede Martínez Ares pero te vas aquí y está la peña Juan y ya cantando por bulería y ahora está parte? ensayando la banda de cornet y tambores por ahí y yo que soy corredor, paso por tocar y corriendo y todos los días escucho una cosa y escucho otra. Y no son diferentes, es lo mismo. Qué Cada uno ha tirado para lo que le gusta, pero en realidad es lo mismo. Qué fuerte, qué, qué riqueza, tan interesante en un sitio tan recogido, de verdad. De verdad. Yo para lo flipo, eh. Es alucinante lo, lo, lo que tenemos, nuestra, nuestra tierra, nuestra tierra, España o nuestra tierra, en este caso Andalucía, ¿Sí? porque también tiramos para arriba y claro. el flamenco y guitarrista de, de sí. Pamplona sí. venía Sabica, fíjate, por ejemplo. Fíjate. no tuvo que ser Andaluz. Y, la, y, y mira que muchas veces bromeamos y decimos: Sí, tú ves, que parece que vienes de Pamplona. ¿eh? Ahí está. Que lo hicimos bromeando. Ojo, cuidado. <laughs> y de Cataluña vino la La amiga, la, amiga. la chiquitina. La Sarvaez, o sea, que, que es nuestro andaluz, pero que en realidad es español, es la cultura nuestra, ¿no? Andaluz. La piel de toro, lo que tiene. ¿Qué tiene esta piel de toro, no? Que nos da tanto a nosotros. Uh -huh. Y después este riconcito cae, el riconcito de Jerez, que nada más que entra y huele ya a esos vinos, esas bodegas, y andaluz. Huele, andaluz. y te cambia aquí, huela sal, y ahora te va a Huelva. Esto es muy grande. Esto no tenemos ni que decir ni unos peones. Esto es tan grande que tenemos que enriquecernos de todo lo que tenemos en completamente. Bebé, en bebé, bebé nutrirnos todo lo que podamos. Nutrirnos. Para Jerez, nutrete de Jerez, ve acá, vive a, a huerva. Eh, iba yo a huelva, me acuerdo, con un amigo, con Raúl Garvey que me llevaba para allá. Y un policía, por ejemplo, hacía así, espérate, se quitaba la gorra, estaba en una fiesta y cogía la guitarra y tocaba por fandango de huelva y cantaba para pa comérselo. Y decía, ¿esto cómo puede ser? Y, ahora, y ahí es donde tenemos que aprender un poquito y, y, y beber de esa fuente. Joaquín, en diciembre, ¿cómo estamos? no En plena temporada navideña. Una zambomba una flamenca, ¿qué es para ti? Me refiero a, a espacios, no a, 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 a eventos no programados, a... A lugares. Co cotidianos. Ahí es donde yo tenía que sacar siempre, yo siempre me he estado peleando. Ya por lo menos se dice Zambomba... Pero tú te acuerdas la época de San Bombá. San Bombá. Yo soy muy reivindicativo con eso. Sí. San Bomba no asistió en la ¿Nunca? vida. Eso fue un invento de una mal, mala interpretación de la Zambomba... en los paz y las cosas, menos mal que ya es Zambomba... Mm. Y la Zambomba Bomba es de Jerez genuina y pura. Olé. Y Cobolá y Jerez no existe en ningún lado porque son. De Jerez. Y nosotros hemos tenido nuestros villancicos flamencos y nuestras pastorales flamencas. Y nosotros hacemos villancicos flamencos. Pero esa zambomba que hay en Jerez, esa riqueza que se reúne, esa candela que todo el mundo... Eso tendríamos que ir los de Cádiz a escucharlo para darnos cuenta de lo que es una zambomba. Y dejarnos de, de, de disfrazar los nombres, zambomba y zambomba. No, nosotros en Cádiz, en esta parte de aquí no se hace zambomba. San zambomba San se hace en Jerez. Que inclusive Jerez, cuando se hacen en las discotecas o los, los paesos, tampoco es la zambomba tradicional de ahí. Claro, o sea, se está moviendo. Mm. Y entonces nosotros hacemos nuestros villancicos flamencos y nuestras pastorales, que eran antiguamente. Entonces yo entiendo el villancico flamenco como lo entendía antiguamente cuando estaba en casa de mi madre y estábamos de huelga y se cantaba eso. Pero lo que es la zambomba auténtica y genuina de Jerez, eso. La gente tendría que irse una noche y dar una huertecita por ahí y entenderla. Mm. Y quizás leer sobre el nombre de Zambomba, que ya lo hemos conseguido, que se llame Zambomba. Claro. Y cada uno puesto en su sitio, las dos congenian perfectamente mm. y hacen más grande aún la Navidad nuestra gaditana oh, sí. con los villancicos de Cai, con la zambomba de Jerez sí. y con lo que les queramos llamar las pastorales los pastorcitos o los grupos de pastorales mm -hmm. entonces hacemos así hacemos una Navidad que no. y qué dice flamenco al final, flamenca al final. Claro, que sí. era tu respuesta eh, tu pregunta y te doy mi respuesta mm. que eso es el flamenco así es verdad Joaquín mío y gracias por la parte que me toca no mm, es verdad que en la era de las redes sociales, de la digitalización, que ya prácticamente no tenemos que ir a ningún sitio a tramitar, vemos? que todo es a través de la pantallita, todo tan frío y tan mm, deshumanizado. ¿no? Igual que los discos cuando se hacen por pista, deshumanizado justo, totalmente. Justo que luego tú escuchas al cantador o la cantadora en cuestión en directo y tú dices, pero eso no sí, tiene la que ver con lo que que hay... Yo vengo loco de alegría, que he escuchado un casa. Esto es lo que yo escucho. En... Esto no, tiene nada que ver. Yo quiero esto. Entonces, mmm, salvando las distancias. Pienso yo que incluso yendo a Jerez, padre, mmm, ya lo que vemos es como una representación, una interpretación de algo que cada vez se da menos. Se va, y que se va perdiendo, se, se va poco, perdiendo esa esencia tan bonita. ¿no? Claro, eso de 2015, de la declaración de la zambomba de Jerez y de Arco como bien de interés cultural, yo creo que al final es una maniobra de salvamento. ...porque ven que la esencia... ...se está perdiendo... ...no, bien? que la sociedad va cambiando... ...las inquietudes, sí, los problemas. ...pero buchos... lo que hablábamos ahora con el primo... ...de, de Ajecira, nuestro primo que tú has tenido antes... ...es como las peñas... ...se está perdiendo, no es la peña... ...o sea, el, el caltao se ha regenerado... ...estaba Don Juan Villar... ...Don Pansequito, ...sí si que te, te, ya no lo... ...vale, ahora hay nueva generación... ...te guste más, pero la hay. ...en las peñas igual se está perdiendo que es lo que hay... Los socios son mayores, 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 y no tenemos socios jóvenes. Y todo eso se va perdiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Zambomba bomba o se ha pasado lo mismo. La gente son más jóvenes, son más modernos. Y claro, tú puedes hacer cosas diferentes, pero nunca perdiendo la pureza y, claro. y quitando ese maná donde tú has manado. Y entonces eso es lo que está pasando. Pero Jerez, mm. aquí, en todos lados. Claro, claro. Entonces se, se pierde un poquito, porque yo he visto cosas Jerez muy buenas. Mm. También he visto cosas muy buenas pasar a otros sitios donde siguen siendo buenas, pero siguen perdiendo lo que he visto, ¿no? Ese patio como ustedes montáis y, y hay carta todo el mundo y pasan dando. Claro. Es una bendición. Claro, claro. Escúcheme, Joaquín, ¿cuál es la diferencia entre... Es decir, más o menos ya lo hemos dicho, ¿no? Pero entre algo que se aproxima a San Bomba Flamenca y un espectáculo. Un concierto. Nosotros en el Falla Navidad. hacemos un espectáculo. Eso te iba a preguntar. Partir, toma castaña. ¿En qué concierto? En el Falla es un espectáculo. Nosotros, bueno, cuando vamos a la calle, pues ya más o menos estamos, todos jugamos en el mismo, la misma liga, pero lo del Falla es un espectáculo. ¿Por qué? Porque ya nos preocupamos del sonido 100%, luces 100%, sí. escenografía, claro. todo casi, no más importante, pero tiene la misma importancia que nuestro repertorio. Yo monto el repertorio dos meses antes. Guitarra, voces. Montamos repertorio a dos voces, a tres voces, a segunda, todo bien montado, bien afinado. Luego, un mes antes de falla, viene Diego Magallanes con su arreglo y empiezan los músicos. Y vamos metiendo los músicos. Pero es que desde Madrid está mi hermano Quique, que ya tiene preparada escenografía, luces, un ingeniero de luces, eh, un ingeniero de sonido con chipi, eh, una puesta en escena, total. Ya, si traemos el baile, si traemos, hacemos cuando es un espectáculo. Estamos haciendo una Navidad, pero es espectáculo. Espectacular. <laughs> pero, pero es un espectáculo. Entonces, una vez que salimos de ese territorio, pues ya jugamos con todas las armas de todo el mundo. Pues ya un sitio que hay tres micro todos Pues tres yeah. micro todos y vamos yeah. a por aquí. De todo, y ¿sale? calle de San Francisco. Claro, claro. Y es otra cosita también que deberíamos de, de cuidar un poquito, porque hay mucha cantidad. Cuando hay mucha cantidad, no siempre no tiene que haber calidad. Pero en este caso se deja de haber un poquito de calidad, porque ya todo vale y no todo vale. Porque te he dicho que hay en San Francisco, todas las cosas. Te, te vuelvo un poquito atrás. Arco, se me ha olvidado la, 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 la Navidad de Arco. Yo empecé yo empecé haciendo los castañas en los primeros años, yéndome a Arco, yéndome a la, a la biblioteca y buscando cosas de Arco, de Murciano y eso. De ahí vienen Ay, muchos villancicos sí. que creemos que está en Jerez, sí. que la rescataba Y de ahí los cogía yo. Y entonces, cuando tú te sientes en un bar, en un par donde tú quieras, que haya sacado el nuestro sistema de San Bomba o de Villancico, que lo llevamos al PA, más modernito, la gente con su pipa con esto. Yeah. Pero tú, cuando no escuches Calle de San Francisco, no escuches Gloria, como tú quieras, mm. y empieza a escuchar esta noche no me acuesto que vengo de Borrachera y estamos la misma. Mm. Y, ahí, y ahí sí me enfado. Yeah. La cantidad empieza a perder calidad. Entonces, yeah. en esa fase estamos entrando un poco también, Pedro. Es lo que tú dices, hay un núcleo duro. Un, llamémosle una pureza de, de la Navidad que no puede falta, ¿verdad? Eso no puede pasar. Eso, eh, eso, es, eso es lo que hace que el tema se llame Navidad flamenca, Exactamente. más allá del formato espectáculo, San Todo bomba, lo que tú quieras. Nosotros ¿no? llevamos eso, la rincona Melá, el calle de San Francisco, ya se van los Quintos Mares, qué bonito está un sordao, pues dice, qué bonito, está un sordao en la puerta de cuartel, ¿vale? Tú lo montas bien... Y tú lo pones en un pas y la gente baila con qué bonito está un celular. Claro que sí. Pero lo fácil es coger, trato el verano, porque sabemos que las peñas y lo, los festivales flamencos se han perdido, todo el mundo hemos tenido que tirar un poquito para caño, para el mar, los, los pas, mm. y hacer <laughs> lo mismo que hacen el verano y trasladarlo a la Navidad, no, hermano, yeah. hasta ahí ya no. Yeah. Vamos a ser un poquito más serios, mm. más responsables y vamos a llevar, si es Navidad es Navidad, si es Carnaval es Carnaval, mm. pero no vamos a hacer lo mismo. Entiendo. Y estamos haciendo... No me incluyo, pero me voy a incluir y estamos haciendo más de lo mismo. Entonces eso termina perdiendo pureza, termina perdiendo sabor y termina, no hay ni zambomba ni biancigo, ya ni pastorales. Nos equivocamos, perdemos el camino. Perdemos aquí, el camino. Aquí, para muestra un botón. ¿Te importa si ponemos una, un pequeño fragmentito de nada, de un minuto, un minuto y medio, escuchando a los primos por oh, aquí. No, como por ahí. ¿Vale? que nos, Estamos ya en la última recta y yo creo que esto es divino, tenemos que hacerlo. Cuando el compañero... Lo tenga bien. Y vamos a comentar. A ver qué, qué me digas tú. fuerte, qué fuerte, qué barbaridad. Joaquín, me estabas diciendo, está tanto lo que es el grupo como la agrupación musical sonando y, y haciendo por bulería. Por bulería, eso está por bulería, está bailando Guajo Sevilla. Qué fuerte. Que ese es el tema, bueno, son temas todos nuestros, quitando los tradicionales, que lo hacemos nuestros arreglos, y en este está Guajo Sevilla haciendo el Míralo, que es una versión que sacó su padre, bueno, no una versión, es un tema que hizo su padre... Juan Villa Junior, el hijo de Juan Villá, porque él es el nieto de Juan Villá, Juan José, y ha venido colabor colaborando este año con nosotros, y artista invitado, Paso Bailado, que está hecho yo un bailao como la como un pino. Uh -huh. Ahí lo tiene. Oye, Joaquín, ¿y veremos aunque sea algún trocito, parte de este espectáculo en otros sitios los próximos días, los próximos fines de semana? Sí, el espectáculo en sí, así tal como el falla no... pero tal como quitando cuando vas al y se pierden los músicos, uh -huh. todo lo que hay detrás. ...pues hemos estado en el Auditorium de Tomares... ...con Paco Lola... ...que estuvo espectacular... ...hemos estado aquí en el Colegio Salesiano también... ...ahora tenemos... ...hicimos este Pona el otro día... ...que pues fue espectacular... ...que allí se saben todos los bienes... ...porque a raíz de esto tenemos 14... ...14 CDs grabados originales nuestros... No. ...más 6, 6 de recuperatorio... ...hemos llegado hasta 20... ...hasta ahí no, hemos llegado... ...más 4 DVD por derecho... ...y este espectáculo si van a tener la gente la oportunidad... ...aunque sea un poquito... ...no sé, puede ir contra de que estaba en este canal, pero esto es, no es publicidad. Mm. En Al flamenco lo van a dar porque nos lo grabaron ese Ajá, día. Qué y está el espectáculo entero. Qué bien, para qué Para la Navidad. Bien. Y nada, y, y, y ahí hay versiones. Y aparte de eso tenemos ahora vamos a Bormujo, estamos en Bormujo también, que hacemos el espectáculo igual. Vamos también a San Roque, que estamos en San Roque y después vamos a escalar. ¿Qué días día son? ¿Bormujo, San Roque, qué días? ¿Te acuerdas? Bormujo es el día 17, 17 a la 1 de la tarde y San Roque el mismo día 17 a las 8 de la tarde. El día 22 estamos en la Alcala de los Azules y el día 24 estamos en el puerto. Y todo esto sí, vamos en el mismo formato. Yo, yo no dejo a nadie fuera. O sea, nosotros llevamos tres meses ensayando, tres meses vamos. Claro. ¿Qué hay menos para repartir. Eh, pues, Graciosa se poner las líneas cuando <laughs> alguno se ha puesto malo no puede venir, se pone <laughs> más para repartir. <laughs> Pero con el a, ¿no? Claro. Pero bueno, y no es decir. Sí tan vulgarmente, como decía, el que quiera esto que lo pague, ¿no? Yo no digo que quiera esto que lo pague, pero el que quiera música y el que quiera arte de nosotros no es que lo pague porque sabemos cómo está la cosa, pero un poco de dignidad tenemos que tener y pedir, Por supuesto. pedir el dinero que, se, que, que tú crees que se merece ¿sí claro no sí. negociarlo, pero no tirar las cosas por el claro sí. portal de trabajar. Tengo 80 contratos y está claro yendo sí. a 70 pavos 10 personas. Eso también es profesionalidad, amor al arte y dignidad. Y dignidad sobre todo. Claro y, sí. claro y la, la sí. gente cuando ve un espectáculo así, tú haces así, levantas los teléfonos y tú pides y te lo dan. Claro. Porque también no puedes negociar un poquito más. Pero hay que vender las cosas... Yo, que te guste más o te guste menos, nosotros mm. ni somos los mejores ni los peores. Mm. Te puede gustar más, pero lo que sí te garantizo que estamos tres meses a pie de cañón, que hilamos muy fino, que todo tiene una puntada, todo tiene un porqué, todo lo que tú ves ahí, oh, como se salía la gente del Falla que decía, esto no es inimaginable. Sí, sí, sí. Eso tiene un porqué y un, ¿Un, porqué y un valor que hay que dar las cosas porque, porque sí, porque es necesario, un valor más allá del dinero. Sí, sí, Entonces, eso, eso, eso como futbolista, buen futbolista. Sí, sí. Primero pues, quiere ganar el partido. Sí. Pues nada, Joaquín, muchas gracias por haber accedido a nuestra a investigación. Y nuestra... qué magnífica alegría y qué grata alegría que esté un pedazo de profesional. Señor, un pedazo de cantado de los grandes, de los que estaba hablando, y encima... Como presentador, dado un rato con él. Gracias, Joaquín Mío, gracias. Bueno, él mismo de Subidobo os ha compartido la agenda Toma Castañera para estos próximos días. Y nada, nosotros ya nos vamos despidiendo y nos vemos la semana que viene con un poquito más del jaleo este que tanto nos gusta. Hasta la semana que viene.